Olá, amigos! Olá! Esse é o canal Vida de Campo na Prática. Meu nome é Ale Rodrigues, essa é... E meu nome é Sofia. E tu? É meu Skyver. Nelly. Famosa comadre Nelly. Hoje a gente vai mostrar para vocês um vídeo de Santa Rosa. Finalmente vocês vão conhecer a comunidade. Como é, Nelly? Que tal o vídeo? Vamos a mostrarles las casas de nuestra comunidad Santa Rosa. Y algunos paisajes que se observan desde allí. Legal, bacana. Estejam conosco. Preparem-se. Sentem na poltrona. Tome o cafezinho. Que vocês vão conhecer agora Santa Rosa. Claro que sim. Ai, não. Del canal. Hola amigos, este es otro episodio de Camino de Santa Rosa. Hoy le vamos a mostrar nuestra comunidad Santa Rosa. Es muy linda nuestra comunidad, cuenta con varias casas. Por allá se escucha mi pequeño Kentry José gritando allá abajo en mi casa. Como ya nos vio bajar, entonces, pues, me está gritando que me apure. Bueno, vamos a mostrar las casas, ven, vamos. Vamos a animar. Acá nos encontramos con la casa de mi hermano Cristino. Acá tenemos la casa de mi hermano Roberto. Aquí vamos llegando a la casa de mi papá, de mis padres. ¿Qué son los abuelos míos? Allá está mi mamá. Hola, mami. Y mi pequeño Kendri, hola Kendri, ¿cómo estás, mi amor? ¿Usted era que me gritaba? Sí. Sí. Aquí se puede observar, estos son frijoles, es que se llama caraota. Fashion. Esto es fashion. Mamá. Una colguera de fashion. La guindan así para que seque y luego sí arreglarla para ya apalearla. Ya está seca. Sequita. No. Ya está sequita. Ya está sequita. Esta es una caraota. Porque es caraota roja. Roja. Aquí se le llama maletera. Mi amor, hola, no. Mi príncipe. ¿Cómo se ha portado, mi amor? Y esta es mi casa, donde moro yo con mis padres. Allá está un caballo. Un caballo. Y luego le vamos a mostrar los diferentes animales que hay en mi casa y en las demás casas de la comunidad. Esta es nuestra futura casa. Estamos construyéndola poco a poco. Como pueden ver, todavía falta mucho
faltan ventanas, puertas, el piso, etcétera. Pero mientras, pues, moramos allá en la casa de mis padres, en un anexo que hay allá. Hoy estábamos visitando al señor Alex. Él es muy taboa persona. Él es muy bobo con nosotros. Sí, mi compadre Alex es una excelente persona. Bueno, para mí, mi opinión. Amén. ¿Sí? Nosotros criamos gallinas. Yo le pongo nombre y ella se llama Copetona, porque como ven, tiene un copete en su cabecita. Acá pueden ver mi pequeño fogón a leña. Aquí es donde yo cocino. Bueno, acá es mi pequeño anexo. Para acá es otra habitación pequeña. Y pues ahí tengo mi fogoncito. Y aquí pues moramos aquí en la casa de mis padres. Mientras que podemos terminar la de nosotros, que ya la enseñamos. Pues ahí poco a poco la vamos construyendo. Bueno, ya vamos camino a la casa de mi primo Jaime y a la casa de mi tía Ofelia, que está más allá. Hoy en este episodio estamos mostrando la comunidad, como lo dijo mi primo. Es una comunidad muy alegre. Muy toboa. Muy toboa, gente. Personas muy toboa, lindas. Personas muy maravillosas. Muy maravillosas. Maravillosas. Y pues después en otros episodios estaremos mostrando los animales, plantación, las costumbres, brincaderas, juegos y la selva, los paisajes tan lindos. Contamos con unos paisajes muy tobelos, son maravillosos. Sigamos. Y aquí vamos con mi prima Stephanie, ¿verdad? Sí, ella es mi hermana. Ella es su hermano. Hola. Hola, amigo del canal. Aquí voy por el camino con mi hermana Stephanie. Ella es muy linda. Ella es mi hermana y tiene 9 años. Hoy vamos por el camino y mi tía se tuvo que quedar. Ella se quedó con el pequeño Kendry atendiéndola y luego nos volveremos a encontrar con ella. Sigamos nuestro camino recorriendo nuestra comunidad. ¡Qué bello! Es un bello árbol. Esto es una belleza de la naturaleza, ¿cierto, Yanimar? Sí, es muy cierto. Esto es maravilloso. Morar aquí en el campo es muy tobón. Bueno, aquí vamos para donde mi primo Jaime,
Tenemos un cochino. Lo tienen suelto por ahí. Un porco. Un porco, sí. ¡Qué lindo! También miren la vista que tiene esta casa. Tiene muy boa vista. Tiene muy boa los paisajes, la naturaleza, esa belleza. Aquí ya vamos llegando a la casa de mi primo Jaime. Aquí también crían gallinas. Miren la casa de mi primo Jaime. Es una belleza. Cochino. Subía. Atrás de nosotros. Miren esta bella flor. Miren esta plantación. Que es muy bella. Bueno, ustedes se preguntarán por qué traigo este libro. Pues bueno, este libro me lo prestó mi primo José, que ya lo vieron en el video de las aguas termales, que a mí me gusta mucho ir para allá. Y pues bueno, yo lo estaba leyendo y me pareció muy bonito. Hoy aquí en este episodio está un sol radiante, muy bello. Ya es atardecer aquí y está muy bello do paisaje. Allá hay unas matas de pésigos y está muy lindo de sol. Aquí está la casa de mi tía Ofelia. Está un sol maravilloso. Aquel es un árbol de aguacate. Por aquí vamos en el camino, ya llegamos a la casa de mi tía Ofelia. Ella es muy boa persona. Es muy cariñosa. Esta es la casa de mi tía Ofelia. Aquí mora ella con toda su familia. Es una familia bastante grande. Ellas son unas personas muy lindas y boas. Aquí en la comunidad todos nos llevamos muy bien, somos muy unidos y esta es la casa de mi tía. Aquí la comunidad de nosotras es muy bacana. Aquí está haciendo una casa de uno de mis tíos. Esta casa se ubica más abajo de donde mis abos. Está ficando muy linda. Todavía está en construcción. Esta casa también es de bareque, como lo pueden ver, de barro, con vara de anime, y igual que las otras. Muy bien. Bueno, esta tarde está muy bonita. Acá vamos a observar un perro muy lindo. Pasó muy rápido. Así. Aquí pueden observar las imágenes, los paisajes tan lindos con los que cuenta mi comunidad Santa Rosa. La belleza, la naturaleza. Allá volvemos a observar el árbol del araguaney, cerca de la casa de Jaime. Y la casa que está con el techo rojo es donde vive Sinair, que también se muestra en este video. La casa de mi tía Ofelia. Que se la mostramos ya. Que ya se la mostramos. Acá tenemos unas rosas, perdón, unas plantas de una plantación. Una plantación de margaritas. Margaritas blancas. Todo esto se debe a que acá tenemos una capilla
de la Virgen de Santa Rosa. Aquí la gente, las personas son católicas y tenemos una capilla que siempre nos acompaña, nos ayuda. Ya hay que arrumarla otra vez. Todos los años nos reunimos para comprar la pintura. Entonces, pues este año hay que volverla a pintar. Por eso, pues hay que reunirnos entre la comunidad para... Por eso siempre nos reunimos y colectamos aquí los de la comunidad para comprar la pintura para arrumar la capillita y que siempre esté muy linda. Acá tenemos otra plantación de margarita, pero margarita color rosa. Morado. Color rosado. Y tenemos varias plantaciones. Acá tenemos una planta que es medicinal. Se llama acetaminofén. Una hojita de ella, uno la come cuando le duele la cabeza o cualquier otra parte, ¿verdad, Yelimar? La fiebre, la gripe también es muy toboa. Y con solo una hojita, uno se melora. O se hace un té de una hojita y se toma el agüita del té. Y con eso, pues es muy bueno para el malestar, para alguna dolencia. Bueno, aquí pues siempre en los 30 de agosto se celebra Santa Rosa. Y venimos aquí, los de la comunidad, rezamos un rosario a la Virgen para que nos dé salud y aleje todas esas enfermedades, se termine. Bueno, y cuestiones así, con mucha fe, porque toda la comunidad es católica. Católica. Y por aquí está el camino donde fuimos, visitamos la casa de mi primo Jaime y de mi tía Ofelia. Allá donde mi sobrino, que es un sobrino mío, otro sobrino. Yo tengo muchos sobrinos, estoy llena de sobrinos. Por eso mi compadre dice que soy una abuela, pero yo estoy muy joven, ¿verdad que sí? Allá donde mi sobrino Jaime se ve un árbol con flores amarillas. Se llama araguaney. Es el árbol nacional de Venezuela. Correcto, ese es el árbol nacional de nuestro país, Venezuela, el araguaney. Acá cerca de la casa de mis padres también hay uno, pero pues se los enseñaremos, se lo mostraremos el árbol cuando esté floreado, porque ahorita está verde. La época de ellos florear es mayo. En mayo, pero ya pues todavía... por eso aquel ya está floreado, pero hay unos que florean primero, otros después. Ya. Ese árbol es muy importante aquí en Venezuela porque es el árbol nacional de aquí. Bueno, pues vamos a... Por aquí es el camino donde vamos a visitar las otras casas. Por este caminito podemos llegar a la escuela de la comunidad. Francisco de Miranda. Una escuela que todavía está en construcción. Acá tenemos la escuela, todavía está en construcción. Se ha luchado mucho, ¿verdad?, para que el gobierno nos ayude. Se han llevado varios oficios, pero bueno, todavía estamos en la lucha. Todavía les falta mucho arrumar. Con la ayuda de la comunidad se construyó la puerta que está allá y la ventana. Y la ventana, la janela. Por acá se hizo un salón de dos, o una escuela de dos, de salones, pero acá pues falta todavía la puerta. Falta un poco para terminar de concluir con el plantel. Pero pues todavía no contamos con luz, no tenemos electricidad aquí en la escuela.
faltan muchas cosas, pero poco a poco pues se va terminando de hacer. Dios quiera que el gobierno pues nos ayude también a seguir para tener una escuela estable, linda, con la ayuda de Dios y la comunidad que nos apoya mucho también. ¿Qué más? Sigamos de correo. Sí, bueno, anteriormente no teníamos plantel, pues ya gracias a Dios contamos con un techo donde pues los estudiantes aquí muy comúnmente usamos el anime, las varas de anime, las rajan por la mitad para así rendir más y ponérsela a la pared para sostener la tierra, y con estos bejucos la amarran. No hay necesidad de cabulla porque los bejucos son muy fuertes. Y estos son los bejucos que están en la montaña que Kaver y Miley demostraron para vosotros. Vamos a seguir el recorrido. ¿Pero qué decimos? Aquí estábamos en la casa de mi tío Luis. Mi tío Luis es el hermano de mi abuelo Juan. Él es muy bien con nosotros. Esta es la casa de él. Aquí estamos en la casa de él. Muy bonita. Es también una casa de barro con bareque, tierra, así, con anime. Cosas así de aquí naturales. Nuestra comunidad no es muy extensa, es pequeña, pero muy bueno, a nosotros nos gusta mucho morar acá. Todas las casas de la comunidad, prácticamente todas, son hechas de bareque, o sea, cosas naturales. Y por ese camino que ustedes pueden ver, es la vía hacia Santa Bárbara, el sector más vecino. Allá, los vecinos de allá son personas muy boas, ellos siempre comparten con nosotros. Ahí también tenemos un milio que está pequeño, tierno. Y aquí al frente tenemos la casa de un primo que se llama Rafael. Él es hijo de un señor que se llama Faustino. Y ahí mora él con toda su familia, sus hijos y su esposa. Ellos hicieron una cerca de puros palos. Sí, aquí la comunidad es muy creativa.
Aquí ya finalizamos el video de la comunidad Santa Rosa. Espero les haya gustado. La comunidad es pequeña, más la gente es muy unida y siempre hacemos reuniones. Espero gusten de nuestra comunidad. Muito obrigado. Chao, amigos del canal. Bueno, sí, verdad, Yalimar. Espero que les guste nuestros videos. Y bueno, nuestra comunidad, pues, es un tesoro para nosotros. La queremos mucho, ¿verdad, Joan? ¿Verdad, sí, Keiber? La queremos mucho. Espero que les gusten los videos. Y los amo con todo el corazón. Bueno, besos y abrazos. Chao. Hasta otro episodio. Chao. Hasta otro episodio de Camino de Santa Rosa. Chao. Muy pronto. Chao. Chao.